Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Cinco preguntas. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Eclesiastés capítulo 1, versos 2 y 3. Leyendo el libro de Eclesiastés me viene a la mente el título de una película, La Feria de las Vanidades, y una canción en la que hablan de cómo competimos por tener mejor casa y mejor coche. Podemos pensar que eso de la vanidad no va conmigo. No, yo no. Pero párate y mírate por un momento y mira a tu alrededor. A lo largo del Eclesiastés vemos cómo el hombre busca su felicidad en el trabajo, en las riquezas, en la sabiduría, en el placer, en el poder, y concluye que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todas estas son las cosas que nos rodean cada día. Trabajo, con el que somos edificados y con el que edificamos y animamos a los otros cuando sus fuerzas flaquean y con el que pueden ver en nosotros un ejemplo. ¿Cómo lo desarrollas? Riquezas, cosas que todos atesoramos y que lucimos ante los demás, dando así testimonio de lo que para nosotros tiene valor. ¿Qué atesoras? Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría de nuestras vidas y qué nos ayuda a encontrar la dirección correcta? Si está fundamentada en el temor de Dios y viene de lo alto. ¿En qué eres sabio? Placer, algo que nuestra naturaleza busca continuamente y que puede ser muy peligroso si no está sujeto y rendido a la voluntad de Dios. ¿En qué hallas placer? Poder, la bestia negra. Nada puede dañar, engañar, enganchar, despistar, perder, confundir, corromper o desviar tanto como el poder. Nada tiene mayor capacidad para hacernos perder el contacto con la realidad como el poder. ¿Y cómo se sujeta? ¿A quién? ¿Y cómo se ejerce? ¿Ejemplificas con él? ¿Cómo lo ejerces? El escritor de Eclesiastés, después de hacer un recorrido excepcional sobre la naturaleza humana y sus debilidades y afanes, concluye con una de las reflexiones más sabias que podemos escuchar. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14. Meditemos en la verdad de nuestras vidas y en la verdad que ellas transmiten. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.